también una gira con ese teatro de la nueva era y me alegro de tenerte aquí. Muchas gracias. Y se admire. Bien, el grito de una mujer muy mayor, de unos 90 años, republicana, que en plena guerra civil intenta acercarse a uno de nuestros mejores poetas y no la deja. Le dio gran negro luto por boca de angustias. ¿A dónde hemos ido a parar para que no se pueda ni siquiera visitar a un preso? ¿Qué mal tan grande ha hecho ese hombre para incomunicarlo como a un criminal? ¿Qué es lo que teméis de una vieja como yo? Lo que pasa es que aquí no hay justicia. Esto huele a traición. Es un presagio de muerte. No, no me da miedo veros esas caras llenas de odio. Esos fusiles queriendo por vuestra cobarde voluntad hacer diana en mí. Yo ya he vivido lo que tenía que vivir, pero no. Vosotros queréis muertos jóvenes, fuertes, inteligentes, para que no se interpongan en vuestro camino de ignominia. A esta mujer, lo único que le queda es su espíritu libre, como también lo son los que, de quienes vais a fusilar. Cobardes, cobardes, si yo fuera hombre, si yo fuera joven. Gracias.